Una de las capturas que se dio este fin de semana en los días más álgidos de las fiestas del 20 de enero fue la de un hombre identificado como Germán Enrique Mendoza Terán, de 20 años, sobre quien pesaba una orden de captura emanada por el juzgado tercero penal del circuito por el delito de extorsión. Esta persona fue aprehendida en momentos en los que se encontraba en los alrededores de la cancha Mochila de esta ciudad, donde se llevaron a cabo varios espectáculos dentro de las celebraciones. Policía de Sucre da con la recuperación de un camión en el cual se movilizaba al parecer mercancía hurtada, avaluada en más de 75 millones de pesos. Según el reporte, el vehículo de placas JUH805 de color verde, modelo 1987, que aparece a nombre de Marcelina Lascarro Pérez, transportaba por carreteras sucreñas la siguiente mercancía: 1.640 varillas y ángulos de diferentes dimensiones. El hurto fue reportado desde el departamento de Bolívar. Bueno, esta persona que en la cabalgata saca un machete, lo esgrime no solamente a sus compañeros en un acto de intolerancia, que ofende a un policía que está cumpliendo con su deber de pedirle que guarde el machete para evitar cualquier tipo de lesión, que la comunidad le pedía que guardara eso y que no irrespetara. Invito a esa persona a que se presente aquí al comando, porque si no tendremos que ubicarlo y tendremos que, es más, lo invito a que pase una experiencia que se hace en otras jurisdicciones, a que sea policía por un día, a que venga aquí, se ponga en nuestros zapatos y después de que se ponga en nuestros zapatos por un día, nos exprese qué significa haber hecho lo que hizo. Y una seria advertencia le hizo el comandante de la policía en Sucre al jinete que en las pasadas cabalgatas sacó un machete y amenazó a varios asistentes a esta tradición, entre los que se encontraban algunos policiales. Además, que quedó registrado en varias cámaras celulares.